Eh, el Mario em deia l'altre dia que teníem que buscar per omplir això. Mario, des del teu llit de l'hospital, ho hem patat. Està aquí això. Vull dir, jo no havia vist mai, no havia vist mai aquest jardí com està en aquests moments. Bé, eh, presidente, muchas gracias por, por, por venir otra vez en Tarragona. Dolors, eh, es un placer tenerte, tenerte aquí. Alejandro, que vamos a hacer presidente de la Generalitat, Yo creo que, que, que necesitamos a Alejandro porque además conoce perfectamente Tarragona, porque es, un, es de aquí y nos puede llevar a esos problemas que tenemos en Tarragona, nos los va a solucionar desde el Parlamento de Cataluña. María Marcet, los compañeros de, de la candidatura, eh, muchísimas gracias a todos. Eh, yo creo que uno de los efectos que se ha producido en Cataluña en, en estos últimos años ha sido que nos expulsaron de las instituciones con el procés, nos expulsaron de casi todas esas instituciones que eran de todos. Y curiosamente ahora hemos exportado esa, esa eh, ocupación de las instituciones al gobierno de España, a Sánchez. Han ocupado la fiscalía, han ocupado el CIS, han ocupado el... Y ahora quieren controlar a los jueces, controlar a los periodistas. Bien, nosotros no tenemos miedo a la independencia judicial. A mí no me da ningún miedo que me investigue un juez. Solo tienen miedo a la independencia judicial los que tienen algo que esconder. Y por eso entonces nos sacan el law fair y nos dicen que, que hay law fair en la Administración de Justicia. Eh, algunas veces me lo ha recordado el presidente de mi primera intervención que hablé de primero de derecho, que era de primero de derecho, una cuestión que... Miren, en primero de derecho a mí me enseñó primero de derecho eh, el Jordi Soletura, el, entonces se llamaba derecho político. Y nos decían... Que en periodo electoral era cuando se tenía que garantizar extraordinariamente aún más la neutralidad de las instituciones. Bueno, y qué nos encontramos, pues que es que hasta están haciendo trampas en el periodo electoral, están haciendo trampas, están se inventan un, un periodo de reflexión, que luego aparece una encuesta express del CIS en lo que valoran sobre ese periodo de reflexión si los españoles están contentos porque no se ha ido. Eso es, lo que, eso es lo que está haciendo trampas incluso en periodo electoral, que es un elemento esencial. Pero bueno, vamos a revertir, porque la forma de revertir y la única forma de revertir esa exportación del Pursés es aquí, en Cataluña. Desde Cataluña vamos a volver a la, la independencia de las instituciones, vamos a revertir esa exportación que Sánchez ha llevado al Pursés al, al, al Gobierno de España. Eh, porque además, miren. Eh, yo a mí me sabe mal eh, por pues Salvador Illa, que parece una buena persona y que todo el mundo está diciendo. Ayer en el debate, ayer tuve un debate en, aquí en Tarragona y le pregunté directamente a la representante del PSC, oiga, ustedes van a votar a Salvador, a, a, a Puigdemont como presidente de la Generalitat, y no me contestó. Le volví a preguntar otra vez, digo, oiga, repita conmigo. Eh, muy fácil, se, se, no votaré a Puigdemont y no quiso ni siquiera repetirlo. ¿Por qué? Porque votarán a Puigdemont. Votar a ella es votar a Puigdemont. Volver otra vez al Pursés. Continuar con la matraca, como dice muchas veces nuestro presidente. Por lo tanto, ¿qué queremos? Queremos una Cataluña, una Cataluña de vez. Sabemos perfectamente qué Cataluña no queremos. No queremos una Cataluña como lo que está estos días hablando el hard rock. Miren, hay un inversor que lleva 12 años esperando que mil millones de euros se inviertan en las tierras de Tarragona, en Salou, y va... Lleva 12 años esperando. ¿Y el gobierno de la Generalitat qué ha hecho? No solo el de Esquerra Republicana, sino también el de Junts. Nada. Nos han abandonado. Nos han abandonado a las tierras de Tarragona. Pero además, el agua. El tema, el otro, decíamos que, que pierde un 25% toda la, la, la distribución de cañerías de agua en, nuestro, en, en, Tarragón, en, en Cataluña. Me pasó un WhatsApp un alcalde que no es sospechoso de ser del PP, ni mucho menos, y me decía, no. En mi población, el ACA no ha invertido un duro desde hace años y perdemos el 70% del agua. Eso es lo que han hecho con nuestro dinero. Y ahora el ACA dice que tiene un fondo de 540 millones porque no han sabido invertir y ahora no han sabido garantizar el, la distribución de agua simplemente a los domicilios de los, de los ciudadanos. Esta es la Cataluña que no queremos. La ocupación, la inseguridad. Eh, un compañero que nos ha venido a ayudar hoy ha, ha sufrido esa inseguridad. Le han robado. Le han robado. Eh, esa inseguridad que se ha incrementado casi un 10%, casi un 10% en nuestras calles en un solo año. En Tortosa, por ejemplo, un 150% la, la, el robo de vehículos. Esa es la Cataluña que no queremos. La de la ocupación, la del 42% de las ocupaciones de todo el Estado que se producen aquí. Y, y esa es la Cataluña que nosotros sabemos que no queremos. La de los impuestos. Mire, tenemos la Cataluña con más impuestos, 11 impuestos propios. 15, pero hay cuatro que aún no los han puesto en marcha. No creo que tarden. Pero son 11 impuestos propios que no están en otras comunidades autónomas. Tenemos el tramo de IRPF más caro. Tenemos unos, una deuda pública, la, la mayor deuda pública de todo el Estado. Y unos deficientes servicios públicos. Eso es lo que nos ha traído el procés. Impuestos, deuda y deficientes servicios públicos. Y además, en Tarragona especialmente, las infraestructuras. Nos han abandonado en las infraestructuras. Ir en tren a Barcelona tarda muchísimo más que ahora. Y las frecuencias son competencia de la Generalidad. No han sabido gestionar las frecuencias de cercanías y quieren gestionar todas las vías en Cataluña. Oiga, si no lo han sabido hacer, nosotros lo que queremos es una nueva Cataluña. Queremos esa Cataluña de primera, esa Cataluña que lleva nuestro eslogan. Queremos una Cataluña de primera en que acabe con la decadencia, con la decadencia del Pursés. Queremos una Cataluña en que sea líder de inversiones, que venga otra vez las 9.000 empresas que se fueron, que seamos los líderes de esa inversión. Esa Cataluña que había liderado la España, que había liderado la economía española. Esa es la Cataluña que queremos, que se reactive la, la economía. Miren, la, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de, de, de nuestros hijos, el futuro es la educación. Una educación en que no se ha invertido, en que tenemos el peor informe PISA. Esa es la Cataluña que nos ha llevado el proceso, la decadencia. Nosotros queremos una Cataluña en que se invierta en educación. Queremos una Cataluña trilingüe, que nuestros hijos estudien en castellano, en catalán y sepan perfectamente el inglés también. Los tres idiomas. Esa es la Cataluña que queremos, la Cataluña de primera. Queremos una Cataluña segura, que podamos ir por nuestras calles, nuestros hijos, nuestras hijas puedan circular por nuestras calles con absoluta eh, seguridad. Queremos una Cataluña en la que los ocupas sean desalojados en 24 horas y que se respete la propiedad privada, sea de quien sea. Esa es la Cataluña. Esa es la Cataluña que, en definitiva, es ese lugar maravilloso, y además Tarragona aún más, es ese lugar maravilloso en donde podemos convivir todos y progresar y avanzar en esa sociedad. En definitiva, pues, esa es la Cataluña que queremos. Y eso se decidirá todo el día 12 de mayo. Por lo tanto, es extraordinariamente esencial que vayamos todos a votar. Pero os pido un último esfuerzo. Quedan dos días. Y os pido que no solo los que estáis aquí eh, eh, vayáis a votar el día 12 de mayo, sino que llaméis a vuestros amigos, a la gente que sabéis que está cansada de todo esto, que lo que quiere es una Cataluña que avance. Les llaméis, los vayáis a ver y los traigáis a votar el día 12 de mayo. Y esa es la Cataluña que queremos. Y eso es lo que vamos a hacer, lo, lo que vamos a conseguir el día 12 de mayo. Vamos a conseguir que Alejandro Fernández sea el presidente. Y como les decía, revertir el proceso que hemos exportado a, a, a España y que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno de España. Aplausos. Permitirme una cuestión ya para acabar, una cuestión simplemente personal. Eh, se lo decía al presidente, yo creo que hemos recorrido casi 100 kilómetros andando, recorriendo todos los pueblos de Tarragona. Y quisiera estar, eh, eh, dar las gracias a todo el equipo. Todo el equipo de campaña que ha dirigido Rafa, al equipo desde, desde toda Cataluña que ha dirigido Dolos, ha sido extraordinario cómo hemos vivido ese, esa, es, esta campaña. Se ha volcado todo el mundo, todo el partido ha estado yo creo que, que a la altura de lo que necesita España y de lo que necesita Cataluña. Y eso vamos... Pero también quisiera dar un especial agradecimiento, no sé por dónde anda, está escondido a Conchita. Conchita, que, que creo que, que este, yo os pediría un extraordinario aplauso a Conchita, porque se ha matado con nosotros, se ha matado con nosotros para conseguir votos y nos hemos dedicado a buscar votos. Eh, eh, yo creo que, que, que nos hemos, hemos hecho todos un gran trabajo. También está David allá. Muchísimas gracias a todos. Y lo único que os pido es que son, nos quedan muy pocos días, muy pocas horas. Movámonos. Busquemos los votos de debajo la mesa. Busquemos los votos de debajo las camas. Vayamos todos en masa a votar el día 12 de mayo que conseguiremos algo, porque con vuestro voto, con el voto de vosotros, el voto de vuestros amigos, de vuestros familiares, lo podemos cambiar todo, podemos cambiar Cataluña y podemos cambiar España. Muchísimas gracias.